Molt bona nit a tots. Comencem a la premsa amb el tècnic del Club Barcelona, el Xavi Hernández, Ricard Comuns. Bona nit, Xavi. Hem... Hola, bona nit. Hem, 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 posat, hem vist com, com posava Rafinha en una posició que l'havíem vist aquests dies i la sensació és que Joao Félix ha jugat com més obert i que el triangle del mig camp era més triangle, eh, com més el clàssic 4-3-3. Aquest, aquest era el pla de partit i ens pots explicar per què has triat en aquest cas això? Bé, l'he triat així perquè analitzant el Sevilla doncs saltaven o han saltat sempre els partits que han jugat que després poden canviar i no se sap mai com a entrenador però salten amb mitja punta i creiem que el pivot estava, era l'home lliure no? i si saltava un, un pivot d'ells al nostre pivot doncs havíem de trobar l'esquena no? i allà Rafa, Gabi, són molt bons en això i sobretot Gundo que és el que ho entén no? Llavors, i hem atacat bé, hem jugat bé avui, hem jugat bé a futbol i volíem més avui a jugar per les bandes, més que ataquéssim dos contra un o dos contra dos amb Valde, amb Cancelo, amb la Min. Bé, hem variat una mica, crec que hem estat bé, hem merescut més gols, però en el joc estic content perquè crec que tot el plantejat ha sortit força bé. Hola, Xavi, Marta Ramon, en directe al Barça Jornal RAC1. Eh, em volia focalitzar en la figura de, de Fermín, que ha entrat en un moment delicat. Eh, què t'ha semblat tot el que ha ofert i si eh, com, a, com a jugador et, et sembla que, que pot barrejar les eh, millors qualitats de Gavi i les millors de, de Pedri? Què et sembla que pot oferir Fermín? Bé, Fermín em sembla... A mi em sembla un gran jugador. És així. Eh, domina... Les dues cames, no perd pilotes, eh, fins i tot té un contraut, té xut de fora a l'àrea, té moltes condicions per ser un, un futbolista molts anys del, del Barça. Bé, ens va agradar moltíssim. A mi, personalment, a la pretemporada, crec que és un futbolista que, que ens pot ajudar molt, no? i més de la manera que entenem nosaltres que ha de ser un interior del Barça, un migcampista, treballa, és solidari. Bé, avui fa un gran partit, un partidàs, diria. Molt content per ell, perquè li diem que s'atreveixi i i ho fa. I les coses que li diem que, cada ha de fer les fa perfectes. Així que me n'alegro molt per ell perquè treballa sempre molt bé. I ara vamos a preguntar. Xavi, aquí Elena hola. en, hola, en directo para la cadena COPE. Después de esta victoria sois líderes eh, provisionales. Mañana supongo que estarás pendiente del Girona-Real Madrid. si empatan mantenéis el liderato así que en la quiniela vas a poner una x firmas el empate imagínate. yo mañana tengo una fiesta de cumpleaños imagínate no puedo, no puedo ver el partido ya me dirán a ver qué pero no, que está, ha pasado. no lo seguirás ni por la radio ni ni por el móvil lo estaré pendiente claro pero no no podré verlo me sabe mal pero no podré verlo que gane el mejor Nosotros hemos hecho nuestro trabajo y mañana pues podemos ser líderes o no pues bueno bienvenido sea a la victoria de hoy porque al final es lo único que nos que controlamos nosotros y para nosotros lo más importante hoy es que hemos ganado y que hemos jugado bien buenas sensaciones hemos merecido más goles contra para mí un gran equipo ¿eh? un gran equipo un equipo muy bien trabajado por su entrenador sólido solidario contra un muy buen equipo hemos hecho un gran partido Hola, Xavi. Nit, buenas Buna noches. Albertis bueno. en directo para el larguero de la serie, moguts de, de Ser Catalunya. Eh, la lesión de Rafinha, ¿te parece que es algo fortuito o lo achacas a la carga enorme de partidos y al, y al calendario? Porque no sé si nos puedes dar algún detalle más, pero podría ser la misma lesión que Araujo ¿no? en el bíceps femoral. Sí, pero bueno, vamos a ver mañana. Eh, esperamos que después del parón lo podamos lo podamos tener, vamos a, ver, vamos a ver, mañana le harán más pruebas. Espero que no sea nada, pero por eso siempre las rotaciones y cambiar jugadores y, y darle descanso a muchos, ya sé que hay mucha crítica con las rotaciones, sobre todo cuando no se gana, pero son necesarias porque si no hay, hay lesiones. Buenas noches, Mr. Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio de Onda Cero. Debe ser una bendición tener el equipo a, a niños que tiran tanto del carro, no. No es normal que haya cuatro futbolistas como los que has tenido hoy durante muchos minutos del partido, menores de 20 años y que además asuman tanta responsabilidad en el juego, ¿verdad? Sí, es un placer, sí, es un placer y me enorgullece, ¿no? Que jugadores, jugadores tan jóvenes de la casa. Eh... Que, que rindan y cumplan de esta manera, además marcando, marcando diferencias en el partido. Tanto Valde, Gaby, Fermín, Lamín, creo que han hecho los cuatro, muy jóvenes y un, un gran partido. Contento y me enorgullece de, de que hayan salido de la casa, así. Josep Capel de Radio Nacional. Buenas noches, Xavi. Buenas en este noches. sentido, para seguir un poco en esta línea, en, en tu época, por ejemplo, el peso que cogíais vosotros los jóvenes, os ibais quizás a 23, 24, 25 años. Uh -huh. No sé si es sorprendente que, que ese peso que están cogiendo ya no solamente lo que decías el otro día de esa energía, sino el peso en el juego lo tengan tan, tan, tan jóvenes. No sé si incluso a ti mismo a veces te sorprende. Sí, sorprende porque y creo que tiene mucho mérito. Porque lo normal es que te toque coger la responsabilidad con 24 para arriba, ¿no? 25, 27, 28, pues estos chicos. Y sumale a Pedri, eh, que tiene 20 años, y les toca con 18, 16, 1, 18, 19, les toca ser futbolistas del Barcelona. ¿no? Bueno, circunstancias de, de cómo está el club también, pues hay que tirar de, de la cantera y la cantera cumple siempre ha cumplido, ¿no? En mi etapa como jugador también éramos, si éramos 12 o 13 de la casa. Pues bueno, bienvenido sea señal de que las cosas se están haciendo bien abajo también en la en la Masía. Pero sí les toca antes de tiempo, es una responsabilidad prematura, pero que la llevan muy bien. Hola, mister. ¿Qué tal, Alejandro Hola. Segura? Buenas noches. Eh, Buenas noches. Directo nit. para Radio Marca. Hoy hemos visto un equipo sin Uriol Rumeu, con Gundogan pivotando un poco más. ¿Qué buscabas con Gundogan en esa posición, sin Uriol Rumeu, eh, con un Gabi que estaba muchas veces en horizontal a él, eh, Rafinha de media punta? ¿Qué estabas buscando eh, para el partido esta noche? Bueno, entendíamos que, que podía saltar el media punta a nuestro central y a partir de ahí buscar la, la superioridad adentro. ¿No? Quedaban ellos con dos pivotes. Contra Gundogan, primero era Rafiña y luego Gabi y luego Fermín. Y era un 3 para 2 que lo hemos hecho muy bien. Hemos encontrado muchas veces a interior, hemos cambiado de orientación muy bien, porque es un equipo que bascula mucho. A nivel táctico hemos estado muy bien. Lo hemos entendido muy bien. Un gran partido del, del equipo y lo único que ha faltado es, es marcar más goles. Lo demás, me voy muy, muy satisfecho hoy del, del equipo, contra un gran equipo. Hola, Nicha. Felicidades por la victoria. Eh, Gracias. Jordi Blanco de Espien. Eh, usted eh, cuando comenzó usted a, en el primer equipo a jugar, se encontró con futbolistas como Cocu o como Rivaldo, eh, que eran veteranos y, y, y estrellas. Eh, ¿Cómo cree que eh, los Gabi, los, los Fermín, incluso la Miña Mal. Eh, encajan o pueden llegar a encajar con el paso de, de los meses, no de los años, pero sí de los meses, acostumbrándose a jugar al lado de, de futbolistas consagrados como Gundogan, Lewandowski, eh, futbolistas más veteranos que les pueden servir de espejo pero que se los van comiendo. Eh, no sé si usted tiene la misma la, la sensación de que ustedes vivieron lo mismo cuando usted era un niño eh, a como lo viven ellos ahora. Sí, pero bueno, eso yo creo que es, es natu natural, no es ley de vida. A mí me pasó también, con 35 años, pues fíjate, hoy estaba Rakitic, que ocupó mi posición, y un poco ya yo dejé esa posición para, para Rakitic, ¿no? Es de manera natural. Y lo que hay que hacer como veterano es ayudar, ayudar. Le toca, si le toca a Robert, a Gundogan, a Ter Stegen, ayudar a los jóvenes, ¿no? Y en eso tenemos mucha suerte en el vestuario, porque hay un vestuario muy sano. muy noble, que todo el mundo se ayuda, todo el mundo trabaja, y todo el mundo entiende su rol muchas veces, ¿no? Entonces, también los jóvenes tienen suerte de que los veteranos son muy buena gente. Y eso... eso hace mucho para, para ganar títulos. Hola, Xavi. Aquí Toni Joan Martí, del diari Sport. Tens la sensació que creixent des de baix, Fermín està cremant totes les etapes, primer sortir 10 minutets, després sortir 20, marcar Mallorca, avui també juga 50 i algo minuts i rendeix, que t'està en el bon sentit de la paraula, obligant a que al final d'aquest camí sigui, que un dia pugui sortir de titular i aleshores eh, d'una vegada per totes deixar clar que és una opció ben real? Sí, ja ho és, ja ho és, d'opció real, ja ho vaig dir. Fa dues o tres setmanes que, que em pregunteu per ell i ja vaig dir que ens ajudaria molt i ens està ajudant. Avui fa un, un gran partit, un partidàs. L'altre dia va sortir molt bé, a part del gol va estar bé. Eh, crec que està rendint a un bon nivell, ja és una realitat, és una realitat. Y cuando no juguemos atrás, donde jugará a el Barça ve. Pero si están a aquel nivel, seguirán atrás. No hay duda. Hola, Xavi, Buenas noches. Anísita en el Yo te quería preguntar también por Fermín: si tienes la sensación de que con la entrada de Fermín el equipo ha mejorado en el juego interior, en el balón por dentro, y luego si crees que ha cambiado el partido realmente la, la entrada de Fermín. Gracias. Bueno, Fermín ha entrado muy bien, pero también Rafa estaba bien. Lo estaba entendiendo muy bien y lo hemos encontrado alguna vez en el. Como interior, como eh, mediocampista ofensivo. Ha estado bien, ha estado bien. Pero Fermín ha estado especialmente bien. Creo que ha, ha entrado muy bien, lo ha entendido. Bueno, ha tenido ese desparpajo también para el uno contra uno. Bien, eh, creo que... Sí, sin dejar de... Eh, que creo que con Rafa también estábamos muy bien. ¿eh? Y bueno, creo que es lo que tiene que ser. ¿eh? Futbolistas preparados para salir del, del banquillo. ¿no? En eso Fermín, ferrán Rafa en su momento... pues han sido ejemplos ¿no? para, para la gente, para os jugadores. Chavi, por acá Enzo Olivera para, para Tele12 de, 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 Uruguay. yo te quería preguntar por la elección de los centrales, eh, por eh, Christensen y por Valde, que, que buscaste con estos dos nombres. Y desde que llegó eh, Araujo, eh, venía jugando, desde lo que llegó sin contar este partido, 135 de 180 minutos disponibles. O sea, había jugado mucho después de volver de su de su lesión. Eso también tiene que ver con una pista quizás para para saber si es que con Porto va a ser un jugador eh, importante para ese partido de Champions. Sí, Gracias. Ronald precisamente no ha jugado por eso, porque acumulaba muchos minutos. Eh, fue de, de emergencia, salió en, en el descanso eh, y de titular el último partido. Así que acumulaba demasiados minutos después de, de una lesión importante, ¿no? Por lo tanto, hoy lo hemos hecho descansar, sí. Hola, Xavi. Alberto Hernández, de Televisión Española. Hola. Te quería preguntar por Sergio Ramos. El público le ha pitado durante todo el partido por su pasado madridista. Al final mm. ha tenido la mala suerte para el Sevilla de marcarse ese gol en propia puerta. No sé cómo lo has visto tú y si has podido hablarlo o saludarle en algún momento. No lo he visto. He visto a Jesús, he visto a Iván, Rakitic, pero a Sergio no lo he visto, ¿no? Para mí Sergio es... Es un defensa espectacular, no tiene mucho mérito con la edad que tiene estar al, al primer nivel. Hoy tiene la desgracia de hacerse un gol en propia puerta, pero creo que ha hecho un partido notable. Partido notable, creo que ha estado muy bien. ¿no? Y es un gran profesional, le tengo mucha estima, mucho cariño y le deseo todo lo mejor. Hoy, por desgracia, él estará, estará jodido, pero pues para nosotros nos ha, ido, nos ha ido bien ese gol, está claro. ¿no? Es el fútbol, el fútbol es la vida, pero creo que tiene mucho mérito con la edad que tiene estar a este nivel. Hola Xavi, aquí, noches. David Ibañez de Mediaset, felicidades por la victoria. Gracias. Eh, siguiendo con Sergio Ramos, ¿tú crees que ese ambiente que, que ha vivido, de, que era lo que él también supongo esperaba, de pitos contra él cuando tocaba el balón, quizás la sobreexcitación que tuviera por enfrentarse al Barça, que siempre ha sido su eterno rival, ¿ha podido ir contra él? ¿Tú que has pasado también situaciones como esa? No, no, todo lo contrario. Yo creo que Sergio se crece con estos ambientes. Ha sido un gol de desgracia. El va a defender como buen defensa que es, además está en buena posición para defender ese balón y le rebota y va para adentro. Es, un infortunio para, para el Sevilla y para él, pero ha hecho un gran partido, en mi, en mi opinión. Bona nit, Xavi, a Pol Bollos per l'Atlètic. M'ha semblat abans que deies que veies a Fermín un jugador per a molts anys pel Barça, però que s'ho ha de creure. Què és el que s'ha de creure? Què creus que és el que s'ha de creure? Això, el que ha fet avui. El que ha fet avui ho pot fer cada partit per condicions, qualitats, eh, té moltes, 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 per ser interior del Barça. Crec que és un futbolista de molt nivell, molt, molt, i especialment tenim, tenim, o jo li tinc personalment molta confiança i tinc molta fe en ell, per això s'ho ha de creure. Hola, Xavi, Ricardo Rossetti, Hola. en directo para Directo Gol. Te quería preguntar por Gavi? Porque en un medio campo en el que no tuvieses o no tienes lesionados, está Frenkie de Jong, está Pedri, está Agundo Gar recién fichado, Uriel Romeu, daba la sensación de que había que buscarle un sitio a Gabio, que era como un, un parche para colocar en cualquier sitio. Me gustaría preguntarte por el rol que está adquiriendo, por la importancia que tiene, porque parece que es un futbolista siempre que tiene más carácter que fútbol y, y está demostrando que puede jugar en este Barça. ¿Y cómo es esa evolución que tú le estás viendo desde que llegaste hasta ahora? Creo que ha evolucionado mucho. Gaby, para mí es vital, vital. Yo lo he dicho muchas veces. Estas son historias que os habéis creado vosotros, os habéis generado vosotros, que no iba a jugar, que no iba a ser importante, que no, que no tenía cabida aquí. Yo no. De mi boca no ha salido nunca eso, todo lo contrario. Para mí es imprescindible, imprescindible. Yo he visto muy pocos jugadores con este alma, con este carácter, con esta pasión y además con fútbol. No es que no tenga fútbol, es que tiene fútbol. es que és capaç de donar l'últim pas, marcar gols, ho està fent, lo està fent, i amb 18 anys. pues doncs, espectacular. Farem les dues últimes preguntes. Xavi, què tal? Bona nit. Marcel Bechler, de TNT Sports Brasil. Després del partit aquí contra l'Anvers, tu vas dir que era el millor moment de l'equip des que tu havia arribat, i que si el Barça seguís en aquesta línia, que podia competir per la Champions. Després, tres partits més ajustats, dues victòries i l'impacte, tu creus que l'equip ha donat un pas endavant per millorar aquesta, aquesta sensació de, del millor moment de la temporada? Jo crec que no, no estem bé el dia del Celta, no estem bé, ni en joc ni en intensitat. A Mallorca estem molt bé en intensitat. En el joc fem un pas endavant el dia del Celta, però concedim massa, i avui fem un gran pas endavant en quant a joc. Jo diria que hem fet un molt bon partit contra un rival de nivell Champions League, campió de l'Europa League. Doncs jo crec que les sensacions... Avui me'n vaig molt content i satisfet de l'actuació de l'equip. Hola, mister. Bona nit. Bona nit. Rafael Tutto Sport. Volia preguntar si després del gol, de l'autogol del Ramos, t'hagués agradat que l'equip pogués defensar millor amb la pilota. I si aixeques això, aquesta falta de calma, de tranquil·litat, mm -hmm. més instintiu en aquest cas, el fet de que és un equip jove, si aquesta és l'assignatura la pendent que teniu. Gràcies. Sí, el que hem d'entendre llavors és que el primer objectiu nostre és defensar tenint la pilota. No, no ens hem de tirar enrere i hem de tenir en aquell moment calma i jugar camp contrari i moure la pilota i dormir el partit. Això és un punt que, ens, que hem de millorar molt. Evidentment, hi ha molta gent jove, però no és, crec que no és això. Crec que hem de fer un pas endavant, de voler la pilota, de nos als centrals. De... Però bé, queden cinc minuts i clar, veus el partit tan a prop doncs que inevitablement ells se'n van a l'atac i també et, et passa per la inèrcia del, del partit. Molt bé, moltes gràcies. gràcies. Molt bona nit. partido y, y, y cómo, cómo ha visto, ¿no? A, digamos, al equipo en esta evolución también de, de esos últimos días, hoy midiéndose al al Barcelona. Gracias. He, he visto bien, creo que hemos que buenas noches. Creo que hemos competido bien, hemos tenido opciones de, de, de ganar. Una pena el cómo ha sido el, el gol en contra. Pero bueno, eh, creo que hemos competido como, como teníamos que competir contra un equipo como, como el Barcelona, que te hace correr, hemos sabido sufrir cuando había que sufrir y ir hacia adelante cuando había que ir hacia adelante. Y bueno, creo que eh, no estamos contentos por el resultado, estamos contentos con, 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 con el juego, eh, pero bueno, eh, espero que pues la próxima po, po, podamos ganar, ¿no? pero creo que hemos hecho un, un, un buen partido. Aquí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vanessa de Lucio. Quería preguntarle, hoy se han enfrentado uno de los equipos eh, más veteranos de la liga contra uno de los que tiene la media de edad más joven. ¿Cree que eso ha podido influir en el resultado? No, no creo. No, no creo, no. Eh, creo que hemos competido bien hasta el final. Creo que en ese sentido, eh, después del gol de ellos, los que han sufrido han sido ellos. Eh, Tratando de, de esconder los balones cuando iba fuera de banda, no sacarlos en, en los cornes, eh, tardar, ta, ta, tardar en sacar. O sea que no creo que, que en ese sentido se haya notado mucho, ¿no? Eh, a partir de, del gol, por ejemplo, ¿quién estaba mejor o peor, no? En ese sentido creo, creo que hemos estado bien y creo que la edad está ahí, pero no tiene. Si están en, jugando en primera, primera División y compitiendo es porque, porque merecen estar ahí. Buenas noches, mister. En cualquier caso, de un equipo tan fuerte, Alfredo Martínez, Onda Cero, eh, de un equipo tan eh, fuerte como el Barcelona, ¿no le sorprende que haya tanta gente joven con tanto peso en un equipo que, que normalmente siempre tiene jugadores más veteranos? Bueno, es lo que, lo que, lo que, lo que quizás están apostando, ¿no? Eh, se han ido quitando de la gente veterana en los dos últimos años y es lo que, lo, lo que, lo que quieren, lo que están apostando. Pues, bueno, eh, al final... Eh, tienen esa capacidad po para poder traer en momentos determinados eh, jugadores buenos y con la gente joven mmm, de, de la casa más, más, más los fichajes o la gente nueva que, que, que traen de fuera, pues, pues están haciendo un, un equipo competitivo. Misterola, buenas noches, Joan Mayor y Cadena Cope. Han hecho un partido muy completo, pero ¿qué, ¿qué cree que han podido hacer un poquito mejor para, para conseguir puntuar hoy aquí? No sé, quizás en el segundo tiempo un pelín más de de, de buscarle más las espaldas, ¿no? En el primer tiempo creo que hemos buscado más, sobre todo por izquierda y les hemos creado más peligro, más incertidumbre al Barcelona. En el segundo tiempo igual quizás nos ha costado más, ¿no? A partir del gol de ellos sí creo que hemos ido más, quizás también porque ellos han han bajado un poco, pero quizás eh, meter algún susto más al al Barça Hola, mister. Buenas noches, noches. Adrià Albert, en directo para el larguero de la Ser y Moguts de Ser Catalunya. Permítame que me salga un poco del partido, pero es que en la previa el Sevilla ha hecho un comunicado anunciando que no iba a la comida de directivas con el Barça, y que tampoco asistiría al palco del, durante el partido, y el Barça ha hecho otro para anunciar que rompe relaciones con el con el Sevilla. Todo esto a raíz de la, del caso Negreira, ¿no? Me gustaría saber qué piensa, qué opina de todo esto el entrenador. No, si ha tomado esa decisión en Sevilla. Estoy de acuerdo con ellos. Punto. Nada más. A él, a él, a él, Hola, buenas noches, señor Mendilibar, Jordi Blanco de ESPN. Eh, usted lleva entrenando en Primera División ininterrumpidamente desde el año 2007. En estos 16 años, eh, ¿tiene la sensación de que el Barcelona ha comprado árbitros? Para eso estáis vosotros. Dos últimas preguntas. ¿Os gusta darle? Pues darle a eso. Por aquí. Noches. Buenas noches, mister eh, Adriá Ragas, para el día del Barça. El Barça venía eh, de enfrentarse a equipos como Mallorca y Celta, que tienen un plan de, de, de partido quizás más defensivo. Hoy su Sevilla, pues quizás, sí que ha sido más fiel al estilo, al estilo que usted propone. ¿Qué buscaba con este planteamiento? Gracias. Pues Lo, lo que busco en, en casi todos los partidos, en, en, por no decir todos, que en los que jugamos así, no intentar... eh, incomodar mucho a la salida del balón y, y más contra más con el Barcelona que sale, intentan salir siempre jugando desde atrás, no incomodar la salida de balón, a ver si robamos algún algún balón más cerca de área y poder generar peligro, ¿no? Sabiendo que te pueden sobrepasar esa primera presión y tienes que correr hacia hacia atrás, pero Eso, eso lo, lo sabemos y en, en algunas ocasiones ha sido así, no pero también hemos tenido posibilidades de robar y también hemos creado incertidumbre en la salida. Y han tenido que jugar varias veces en largo también. ¿no? Entonces, bueno, eh, es mi idea de juego que quiero trasladarla también al, al Sevilla, al club donde estoy. Que bueno, que ya llevamos seis meses aquí, que creo que ha habido muchos partidos que lo hemos, lo hemos hecho bien y bueno, y ahora poco a poco lo estamos cogiendo otra vez. Hola, señor Mendilibar aquí al fondo. Sergio Ramos ha sido pitado durante todo el partido. En nombre Perdón, Alberto Hernández de Televisión Española. Digo, Sergio Ramos ha sido pitado durante todo el partido, luego ha tenido la mala suerte de marcarse gol en propia puerta. No sé si ha podido hablar con él al final del partido y si le ha dicho alguna cosa. No, no, para nada. Él, él, él que con, con, con los años que lleva en alta competición ha pasado, ha pasado de todo, ¿no? Y, y no creo que le haya quemado el balón porque le pitaran, ¿no? Eh, creo que ha hecho un muy buen partido y punto el gol en propia puerta creo que ha sido mala suerte y creo que estaba en esa misma jugada estaba defendiendo bien en la, en, de vuelta un balón sobrepasado y con la mala suerte de, de, de que ha metido en su portería pero eh, creo que ha hecho un buen partido creo que está bien creo que nos va a ayudar para hacer una buena temporada y todo lo demás yo creo que pasa de él, de, de, él pasa de todo eso y, y, y bueno y con la edad que tiene y con los años que lleva pues yo creo que lo, lo sobrelleva bien, incluso se imagina que le vayan a hacer eso. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches. Adiós, buenas noches.